Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy miércoles 6 de enero del 2021? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue la clase del día de ayer? Espectacular, ¿verdad? Nosotros aprendimos el día de ayer de los valores que nosotros hemos aprendido y el que nosotros nos han enseñado mamita, papitos y en la escuela, ¿verdad? Pero hoy venimos a algo muy divertido. Hoy vamos a conocer a otro amigo de nuestros números. ¿A quién le encantan los números? A todos, ¿verdad? Pero usted me va a decir, si ya hemos hecho el número 1, el número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, ¿qué número me tocará? Hemos hecho el número 10. ¿Y cómo escribimos el número 10? El 1 y el 0. También hemos escrito el número 11. ¿Cómo escribimos el número 11? Los dos unos, ¿verdad? Pero hoy no vamos a aprender el número 11. Vamos a escribir nuestro amigo 12. ¿Y cómo puedo formar el número 11? 12 utilizando el número 1 y el número 2 que tengo aquí. Vamos a observar un pequeño, miren cómo los números se mueven de lo que están muy, pero muy contentos porque ustedes ya aprendieron a hacer esos números. Vamos a ver qué tenemos aquí, a ver. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, ya que aprendí. Hakuna Matata. ¿Hakuna Matata? Sí, es nuestra onda. ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo. Cuando joven era él. ¿Cuánto joven era yo? Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Mi nombre cambió, sin miedo queda. Y mucho sufrió. ¿Cómo sufrió? ¿Y fue enfrente de los niños? Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, muy bien, chicos, vamos a ese pequeño video. Ahora sí, nosotros vamos a realizar nuestra hermosa actividad. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Hoy vamos a realizar el número 12. ¿Y cómo nosotros realizamos el número 12? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, utilizamos el número 1. Y el número 12, mire, yo tengo aquí el 1 solo y tengo el 2 solo, pero yo quiero... Vamos a hacer, a ver, usted me va a ayudar a hacer. Aquí yo quiero completar ese número que está muy solito y no tiene quien lo acompañe. Vamos a ver quién nos va a acompañar a hacer el número. ¿Qué número me falta para completar el número 12? El número 2, el que se parece como un patito. Y completé el número 12. Si tengo el 2 solo, ¿será que yo tengo que escribir el número 2? No, ¿verdad? Es el número 12. Vamos a ver. Número 12. Muy bien, puse el número 1. Acá también voy a completar. Si tengo el 1, ¿será que tendré que poner el número 2? ¿O el número 1? Muy bien, el número 2. Muy excelente. Ya que tengo el número 2, está muy solo, muy triste, quiere que alguien le haga compañía. ¿Qué número le podrá hacer compañía al número 2? El 1, muy bien. Pero aquí me falta algo. Voy a dibujar 12 elementos. A ver, voy a dibujar 12 palitos. A ver, ayúdame a contar. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Wow! Dibujé 12 palitos. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, mis chicos. Ahora sí, nosotros vamos a realizar nuestro amigo el número 12. Espero que se diviertan mucho realizando esta hermosa actividad que está muy divertida, está muy sencilla. Nosotros lo podemos realizar, ¿verdad, chicos? Muy bien, mis pequeños. Vamos a realizar esta hermosa actividad del número 12. Espero se diviertan mucho y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.